A ver qué tal el vino. Me dijo que ganó a la botella del año en Abruzzo. ¡No me digas! ¿Cómo está? Una mierda. ¿Ya se acordaron? Cuando eran pequeños y poníamos esta canción y los regalos de Navidad. Ya no puedo ir a la cena de Navidad. Se me olvidó por completo avisarte antes. Entonces voy a otra fiesta que me invitaron y... ¿Se cancela la Navidad? Mira que Emilio y Alessandra no los ves ni siquiera si alguien se muere. Creo que se enojaron porque no voy a Navidad. Hace una semana que no he sabido nada de ellos, es raro. Abuela, mamá y papá. ¿No se los han dicho? Heredaron algo de la tía Tea. ¡Hola! Les dejó un pedacito de su herencia. ¿Cuánto? 6 millones. ¿Puedo decirle adiós a esta vida de mierda? O sea, ¿la vida conmigo? ¡Un brindis por la tía Tea! Por los 6 millones. ¿Y ahora qué hacemos para que crean que somos millonarios? ¿Cuánto lo quieres rentar? Hasta Navidad. Están viendo todos, vas a quedar como un idiota. De mierda. Cada vez que uno sale a comer, no hay que escatimar en gastos. No me gustaría ver cuánto pagas porque me sentiría mal. ¿Aceptan de casualidad vales de despensa para pagar? No. Además, necesitaría unos 300. Por cierto, tú tenías razón. En el hecho de que por la herencia iban a aparecer de inmediato. ¿Te imaginas cuando les digamos que todo es falso? Cuidado que están yendo demasiado lejos. Quiero encontrar mi camino. Dame la chequera, Carlos. ¡Qué suerte! Aquí está. Mira. Y le di 200,000 euros para que se convierta en socio. ¿Estás enfermo? Todo esto por la Navidad maldita, que ya no aguanto. A mí solo me dejó 4 centavos. Yo no quiero una Navidad sin que estén ellos dos. ¡Qué dolor de huevos! Para asegurarlo, ¿cómo le hacemos? Si le pasa algo, le aviento sus huevos al perro. Tiene un deducible alto.